Hola a todos, vamos a empezar a las seis diez. Muchas gracias. Manuel, tú puedes empezar uh, si quieres. Uh, muy buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias uh, por estar aquí en este taller tan importante de educación para um, inmigrantes. Uh, mi nombre es Manuel de Paz y trabajo con el santuario y soy el coordinador del de Programa de Desarrollo y Educación Comunitaria. Y quiero darles la bienvenida a todos, ¿verdad? Um, a todas las personas de la comunidad que han dedicado un tiempito para venir a informarse y a educarse sobre los diferentes temas que vamos a cubrir hoy esta noche. También quiero darle la bienvenida a los panelistas que van a ser introducidos por Alfredo Contreras, quien va a ser el, el MC o el moderador de... De este hermoso taller. Y brevemente, solo me gustaría eh, decirles a aquellas personas que no conocen a Santuario, ¿qué es Santuario? Santuario es una organización de fe de diferentes congregaciones, ayudada y apoyada también por muchos otros grupos, ¿verdad? Y personas individuales, ¿verdad? Eh, Santuario fue fundada en 1982. Eh, y brinda asistencia legal gratuita o de bajo costo, apoyo social y defensa legal para las personas que han ex, ex, escapado de la uh, persecución y violencia social y que uh, vienen buscando seguridad aquí a los Estados Unidos. Nuestro equipo de abogados y voluntarios ayudan a los más necesitados, uh, especialmente a personas indígenas, LGTB, niños no acompañados, a sobrevivientes de violencia de género, a obtener asilo y otro estatus legal para que puedan uh, comenzar el proceso eh, de con reconstruir sus vidas en este hermoso país eh, al, les voy a mencionar algunos de los así ligeritos algunos de los um, servicios y apoyo que damos a la comunidad verdad damos este hacemos talleres de educación como estos talleres que vamos a tener ahorita sobre conocer tus derechos sobre um, Servicios públicos, ¿verdad? Sobre la vacuna, eh, ¿verdad? Y otros talleres que hacemos en el pasado sobre el ATPS, sobre migración, ¿verdad? También damos a talleres para que conozcan sus derechos, entrenamientos de participación cívica, eh, clases de inglés y ciudadanía para aquellas personas que ya están actos para hacerse ciudadanos, referencias a sociales como salud, dental, educación. Eh, um, ayuda, ayuda mental, ¿verdad? terapia, inmigración, discriminación, ¿verdad? Ah, si tienen problemas en el empleo. En la parte uh, de, de servicios legales de inmigración, los servicios que, uh, que damos a la comunidad son asilo afirmativo, ciudadanía, eh, residencia, DACA, TPS, eh, ayuda para menores no acompañados y otros beneficios de inmigración. Así que eso es lo que hacemos, uh, algunas de las cosas que hacemos en Santuario, verdad, y uh, para que conozcan un poquito más de nosotros. Y ahorita pues, eh, una vez más sean bienvenidos y muchísimas gracias a todos ustedes y um, a todos nuestros panelistas que ahorita a uh, nuestro compañero Alfredo Contrera los va a presentar. Eh, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Alfredo. Sí, muchas gracias Manuel y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Ahora vamos a comenzar con las presentaciones. Después de cada presentación vamos a tomar cinco minutos para preguntas y también al final de todas las presentaciones vamos a tener algunos minutos para más preguntas. Aliran, si gusta presentar a nuestra primer panelista de la noche, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues primero tenemos a Shori Akimoto. Shori es una inmigrante de Japón. Ella comenzó a trabajar como voluntaria de, en el santuario en el año 2012, mientras trabajaba en su licenciatura en estudios étnicos en la Universidad de California, Berkeley. Ahora trabaja en el santuario como coordinadora de nuestros programas de DACA y carga pública. También trabaja en casos de peticiones familiares. El día de hoy nos dará una presentación sobre los beneficios públicos y la carga pública bajo la nueva administración de Biden. Bienvenida, Shori. Bien, gracias, Arina. Uh, y gracias a todos uh, por asistir a uh, este foro comunitario hoy. Uh, voy a cortar la cámara y voy a uh, compartir la presentación. Ok, este, les voy a dar una presentación corta acerca de carga pública. Uh, voy a hacer la presentación de una manera fácil de entender, pero si tienen dudas, preguntas, por favor hagan esas preguntas al final de la presentación. También pueden, vamos a tener tiempo para preguntas uh, al final del foro, creo uh, que como a las siete y media o después de las siete y media. Ok. Este, me llamo Shiori, yo trabajo en el santuario, uh, soy coordinadora del de programa de DACA, pero trabajo en otros proyectos también, inclusive uh, de carga pública, a veces con TPS y petición familiar. Bueno, entonces, este, les voy a, antes de empezar, este, quiero que sepan que esta presentación no es, es solo informativa, uh, no es una consulta legal es porque cada quien tiene factores diferentes que pueden influenciar uh, el análisis de su caso. Entonces, no le podemos dar una consulta hoy, pero si tiene preocupa preocupaciones o preguntas acerca de carga pública, por favor haga una cita con nosotros y le podemos dar una cita telefónica ahora, no en la oficina, pero por teléfono, uh, para resolver sus dudas acerca de carga pública. Okay. Entonces les quiero explicar qué es carga pública, tal vez muchos ya saben, uh, tal vez otro, otros tal vez no, uh, quiero explicarles brevemente qué es carga pública. Uh, carga pública o la prueba de carga pública es una evaluación que el oficial de inmigración harán para decidir sobre ciertas solicitudes de inmigración. Es muy importante saber que no para todas las solicitudes de inmigración, solo ciertas solicitudes. Y como parte de la evaluación, el oficial de inmigración va a ver, uh, van a tomar en cuenta la edad del solicitante, su salud, su ingreso, tal vez su educación, para evaluar y para ver uh, si esta persona sería una carga pública. Quiere decir que uh, va a necesitar apoyo del gobierno en el futuro. Si determinan que es, uh, es probable que esta persona va a, ser, uh, va a necesitar apoyo del gobierno, entonces esa solicitud, otra vez, no todas las solicitudes, ciertas solicitudes podrían ser negadas uh, por carga pública. Ahora, uh, Quiero explicarles cuándo este reglamento se aplica y a quién se aplica. Uh, únicamente carga pública únicamente aplica a algunos inmigrantes durante su proceso de migratorio. Aquí hay cuatro grupos a los que aplica el reglamento de carga pública. Pero lo más relevante a este grupo, a los inmigrantes que ya están en los Estados Unidos, es el primer grupo y es el grupo que nos vamos a enfocar hoy. Uh, son los aplicantes para residencia legal o green card uh, por medio de un miembro familiar o empleador. Si un inmigrante está solicitando residencia por otros medios, como por asilo, como por Visa U, puede ser por Bawa, puede ser por um, Visa T o Visa Juvenil, carga pública no se aplica a usted, solo a los que están pidiendo residencia permanente por medio de un miembro familiar o por empleador. Um, ¿Y cuáles son los beneficios públicos que podría afectar a su caso o a la evaluación de carga pública? So solo son dos tipos. Asistencia monetaria, tal como SSI, uh, coworks, o también se llama TANF o CAPI, y asistencia general. Es asistencia general y TAMP o coworks. Uh, esos tres es lo, es lo mismo, pero tienen diferentes nombres. Uh, pero son asistencia monetaria uh, que viene del gobierno federal. Uh, y segundo tipo de beneficio público que podría afectar a su caso de inmigración es este, atención a largo plazo, uh, como está ingresado en un hospital por mucho tiempo y el costo está pagado, uh, está pagado por... Medical o por el gobierno. Son los únicos casos o únicos beneficios que podría afectar a su caso de inmigración, que es uh, caso de residencia por el medio de familia, miembro de su familia o por su empleador. Si tienen otro tipo de caso de residencia, por, sea por asilo, por visa U, pisa juvenil no les afectaría uh, y hay un montón de beneficios seguros que uno puede los inmigrantes pueden aprovecharse si califican para esos beneficios y todavía es seguro usarlo quiere decir que no les afectaría a su caso de inmigración por ejemplo y esta lista uh, no es completa porque hay tantos beneficios que no podemos listar todos, uh, pero son los ejemplos y son los más comunes que están listados aquí. Uh, por ejemplo, beneficios utilizados por otros miembros de la familia. Por ejemplo, yo soy un, una inmigrante, uh, mi esposo me pide esa petición es familiar, entonces carga pública se, se aplica a mí uh, y tengo hijos que reciben medical tal vez estampillas de comida, eso no cuenta. Si yo no estoy recibiendo uh, un tipo de beneficio público que, que uh, sea uh, asistencia monetaria o uh, asistencia o atención médica a largo plazo, entonces no nos afecta, no me afectaría a su caso. También uh, si yo estoy recibiendo medical, cualquier tipo de médica puede ser de emergencia puede ser de completo puede ser de uh, embarazo aunque estoy recibiéndolas no 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 me va afectaría uh, ayuda en desastres naturales o emergencias ha habido ayuda durante la pandemia si uno se aprovecha es todavía seguro Así, uh, todas las, uh, los beneficios que están mencionados aquí son seguros y son muchos más. Uh, mientras tanto, no sea estos dos: asistencia monetaria o atención uh, institucionalizada a largo plazo, uh, son seguros de usarlos. Y la verdad es que la mayoría de los inmigrantes no califican a, a uno de estos dos uh, beneficios. Tal vez CAPI, pero si ustedes no saben qué es CAPI, es muy probable que no, no lo estén recibiendo y quiere decir que no les afectaría de, de ninguna manera. Ok, y como les dije, uh, los beneficios que hay uh, en el mundo durante la pandemia o están creados durante la pandemia son seguros de usar, uh, inclusive pruebas y tra tratamientos relacionados a, a COVID, pagado, aunque sea pagado por el gobierno, no les afectaría. PEBT, que es este, estampillas de comida, pero durante la pandemia, uh, tal vez sus niños que están en la escuela han recibido una tarjeta de PEBT. Uh, Creo que empezaron de nuevo, como empezó año escolar nuevo. Algunos tal vez han recibido eso en, en su correo. Es seguro usar. Uh, asistencia en efectivo para emergencia. No sé si se acuerdan, el año pasado, mucha gente estaba llamando a calidades católicas para conseguir esta ayuda monetaria. Eso también fue seguro uh, usarlos. Y pago de estímulo. Tal vez si ustedes han tenido. Uh, permiso de trabajo o seguro social, bueno, han recibido uh, este cheque o el pago del gobierno federal. Está bien uh, usarlas o recibirlas, esa ayuda a uh, desempleo y también es almuerzos distribuidos por distritos escolares. Todos estos beneficios uh, son que fueron creados durante el COVID y es, son. Uh, seguros usar. Uh, tenemos una lista más larga creada por otra organización que se llama IRC uh, y son dos páginas en español, creo. Uh, Alfredo puede poner la, el enlace en el chat para que ustedes tengan acceso a este documento, pero todavía uh, no es una lista completa. Uh, porque hay muchos beneficios que ni siquiera tal vez nosotros sabemos que existen. Uh, mientras tanto, no sea asistencia monetaria o atención a largo plazo médica, atención médica a largo plazo, uh, son, siempre son seguros de usar y no deben de cancelar uh, esos beneficios porque no les afectaría de ninguna manera negativa. Ok, creo que es... Todo. Ah, ok, vamos a resumir. Uh, entonces, carga pública se aplica solamente a ciertos casos y muy, a muy pocos inmigrantes. Uh, son los inmigrantes que tienen, están pidiendo residencia permanente por petición familiar o por medio de uh, empleador. Si esto sí aplica a su situación y tiene preocupaciones uh, por haber estado recibiendo estos beneficios, haga una cita con nosotros para una consulta. Uh, y muchos quiero que uh, recuerden que muchos beneficios no cuentan en la prueba de carga pública y beneficios creados durante COVID son uh, seguros de usar y no les afectaría de una manera negativa y siempre es buen, sería buena idea tener una consulta antes de cancelar estos beneficios solo por miedo que ustedes tal vez tienen uh, hagan cita con nosotros antes de cancelar uh, si tienen alguna pregunta uh, pueden hacerlas, pero no sé cómo Alfredo puede explicar cómo pueden hacer las preguntas. Sí, muchas gracias Chori. Este, ahora vamos a tomar algunos minutos para preguntas. Si gustan mandar su pregunta en la función del chat o también pueden alzar su mano y nosotros les damos permiso para que hagan su pregunta. Marta, si gusta hacer su pregunta. Uh, dos personas estaban levantando su mano. Sí, ya tienen permiso para, para hablar. hablar. No tienen que hacer al mute. Tienen que encender su, su micrófono. Uh -huh. O si no pueden hacer la pregunta en el chat, tal vez. Uh... Hola, sí. ¿me escuchas? Sí, ya la escuchamos, Marta. Oh, qué pena era que no, no sé, se quedó como pegado y no me dejaba hacer la... Eh, decía la señorita hace un momento que nos iban a regalar como un enlace para mirar todos los beneficios, porque pues no son, digamos que ya lo dijo como a modo general, pero hay muchos más beneficios. Entonces de pronto el enlace para... Sí, ya, ya lo mandé en el chat, pero ahorita lo, lo mando de nuevo. Me dice si le aparece por okay. favor dice lista de recursos que son seguros pero hasta ahí nomás no ah ok ya tienen que hacer clic en, en el enlace okay. ok en enlace sí oh, lista de recursos que son seguros ok y un momento ok aquí se carga pública Aquí está la lista sí señor gracias sí, gracias muy amable. De nada. Y Marta, Ahora, si sí. tiene preocupaciones, sí. uh, hable con nosotros y yo o alguien más uh, podemos darle una consulta. Bueno, eh, es que hace ocho días precisamente hubo también, no sé si se la digamos con ustedes también o ¿ok? qué, pero pues me llegó una invitación para eh, de Santuario eh, para una asistencia de vivienda o Feria de la Salud pero tocaba ir hasta el Santuario, pero pues por cuestiones de trabajo no pude asistir. Entonces, a mí sí me gustaría saber mucho sobre, sobre la asistencia de vivienda o si hay algunos programas específicos para uno poder adquirir un, uh, digamos, un apartamento en renta. Eh, porque la verdad es que aquí, yo vivo en San José y aquí es bien difícil la cuestión del parqueo. Entonces... Eh, pues lo ideal sería uno vivir como en un apartamento que tuviera parqueo, ¿sí? Pero no sé si de pronto ustedes tienen algunas, pues como, uno como, para uno como aplicar y de pronto esperar un tiempo a ver si uno sale beneficiado o no para para poder tomarlo, ¿sí? Y también sobre la feria de salud, que también hablaban, pero pues como le digo, por cuestiones laborales no pude ir. Eso de, de eso y sobre la carga pública, pues sí, muy importante lo que ustedes están diciendo, porque uno, como inmigrante, sí se preocupa que de pronto uno se meta a un programa y después eso sea en contra de uno. Uh -huh. Pero ya me despejaste las dudas porque eh, veo que sí, que no, <laughs> digamos, las que has dicho, no, pues no he utilizado nada que no que vaya en contra de mía, pues. ¿Sí? Sí, entiendo, entonces, soy inmigrante también, tengo hijos y cuando ellos dieron sí. un programa de, de, de ciudad para cuidado de niños me preocupaba mucho, mm -hmm. pero ahora que ya mm -hmm. estudié y sé los reglamentos, uh, yo no, no tenía nada que preocuparme, pero muchos no saben, entonces por eso es que hacemos estas presentaciones. En cuanto a asistencia para viviendas, uh, si usted agarra uno, Uh, claro. Que sea de, de pandemia o que sí. sea un uh, programa normal, eso no, no le afectaría a su solicitud, aunque tenga una solicitud de petición de familiar en el futuro. Si alguien hace un familiar de usted, lo hace para usted, uh, no le afectaría uh, por haber agarrado esa asistencia de vivienda. Uh -huh. Ah, ¿Me escuchan? Sí. Ah, tengo una pregunta, nada más rapidito. Ah, escuché como de lo de carga pública, ¿verdad? No he pedido no, una carga, ni, ni mucho menos, pero solo quería preguntar como si es algún, porque lo hayas pedido por largo periodo o solo con alguna vez que lo hayas solicitado, con eso se puede considerar carga pública de los que eran carga pública. Um, déjeme regresar a la presentación donde hablábamos de esto. Okay, entonces uh, atención, como cuando una persona está ingresado, ingresada en un hospital a largo plazo y el costo está pagado por el gobierno, sí afectaría a esa persona si llega a tener un caso de residencia por medio de miembro familiar. ¿Usted refiere a esa situación? No, no, no. Uh, mi pregunta era como si en algún momento o por corto plazo he agarrado alguno de esos beneficios. Vamos vale. a suponer que en algún momento agarré, por ejemplo, CalWORKs, uh -huh. pero lo corté en, o sea, los dos meses. Uh -huh. ¿Es, es, um, ¿Es importante el tiempo que lo usaste o una vez usándolo queda registrado que lo usaste? Uh, no creo que alguien que está pidiendo residencia, esa persona obviamente no es residente, ¿correcto? Entonces, uh, es muy probable que la persona no calificaba para ese programa a menos que tenía visa U o asilo. Entonces sí calificaba. Pero si uno está pidiendo residencia por medio de asilo, por ejemplo, uh, este reglamento de carga pública, la prueba de carga pública, no aplica a esa persona. ¿Hace sentido? Ah, sí, sí quedó claro. Uh, porque usualmente, como estos beneficios son para ciudadanos, eh, ah, pero ciudadano, muchas veces. Perdón, ciudadanos o tal vez residentes. O a otros que tienen uh, estado inmigratorio especial como asilo, visa o, o uh, esos estados que, que yo mencioné. Ah, en realidad no afectaría como si mi hijo califica para algo de eso y yo lo agarro, no, no me afectaría directamente, sería para mi hijo. Si es para su hijo, su esposo, su abuela, hijos. Primos, no importa. Si no es usted, si no está agarrando uno de estos y usted no tiene caso de uh, residencia, no, no le afectaría. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Al final vamos a volver a, a las preguntas que mandaron en el chat, pero ahorita vamos a continuar con las presentaciones. Uh, sí, a continuación uh, tenemos a Mark Silverman. Mark Silverman trabajó como abogado de inmigración para el Centro de Recursos Legales durante 35 años antes de retirarse en el año 2018. Uno de los objetivos de su trabajo era trabajar con grupos de inmigrantes de base. Mark ha dado más de 400 presentaciones a grupos comunitarios. También colaboró con otros colegas para desarrollar materiales y guiones para educar a la comunidad de inmigrantes sobre sus derechos. Ha dado varios entrenamientos y ha escrito o coescrito más de 10 manuales para abogados y otros practicantes de inmigración. Uh, hoy en día nos dará una presentación sobre los derechos que uno como inmigrante tiene en los Estados Unidos. Bienvenido, Mark. Cheers. Gracias, Lina, y gracias por la invitación. Gracias a, uh, a todos los que han organizado este uh, foro. Yo voy a hablar sobre sus derechos, derechos cuando tiene contacto con la SEA, con ICE, en particular. Primero... Hay que recordar, esa es una tarjeta, lo que llamamos nosotros la tarjeta roja. Es una tarjeta que explica sus derechos y también hay otra parte que no vamos a mostrar que explica en inglés: se puede darlo a la gente negra. Uh, todos tienen derechos tenemos derechos constitucionales no importa si uno es ciudadano reste o indocumentado los indocumentados también tienen los derechos constitucionales ofrece uh, protección contra la migra y vamos a hablar de uh, esas protecciones ahorita uh, el santuario tiene esas tarjetas uh, disponibles para el público uh, en su oficina. Okay. So la, la, la primera cosa y la cosa más importante que tiene que recordar después de esta presentación es no abra la puerta. Si un agente de inmigración está tocando la puerta, no abre la puerta. Tiene el derecho de no abrir la puerta. Eso este es garantizado por la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana. Uh, y es el derecho más importante, yo creo. Porque si hay una puerta entre yo y uh, el agente de inmigración hay más posibilidad que voy a ejercer ejercer mis derechos uh, si abro la puerta y el agente entra él va a decir si no le he invitado él va a decir después si hay un caso de inmigración contra de mí que yo he dado permiso para que entra entonces Creo que el derecho más importante de todos, y hay otros derechos de los cuales vamos a hablar, uh, que son también importantes, es de no abrir la puerta. Uh, y eso es basado en el hecho de que su propio domicilio, eh, su hogar, no importa si es dueño o está pagando renta, es su dom eh, eh, usted tiene derecho, de excluir a otras personas. Ok. Uh, vamos a mostrarlo con una pequeña teatro. Yo voy a uh, jugar, sí. sí? Jugar en las dos partes del teatro. Uh, hola. ¿Quién está? I'm from ICE, from immigration. Open your door right now. Bueno, no creo que entiendo. Oh, okay, yo puedo hablarles en español. Tiene que abrir la puerta porque de migración. Abra la puerta enseguida o va a tener muchos problemas. Oh, no, no lo he explicado bien. Este es este en este sentido, yo como inmigrante no conozco. Ok. ¿De veras tengo que abrir la puerta? Sí, tiene que abrir la puerta. Abro, abro la puerta y la gente entra. Ok. Ahora, usted no tiene papeles, ¿verdad? Usted, usted no tiene papeles, ¿verdad? Bueno en realidad no tengo papeles pero pago mis impuestos no creo ningún no he creado ningún problema no importa usted que venir conmigo no tiene papeles y es ilegal y el gente de la migra va a llevarme esto no uh, termina la cosa siempre tengo derechos que puedo pelear en la corte de inmigración pero la cosa es que he dicho que soy inmigrante hasta uh, cómo vamos a hablar en el, en el uh, siguiente escenario uh, y no tenía yo le dije que no tenía papeles porque tenía miedo y porque la gente estaba dentro de mi casa. Ok, ahora el segundo escenario. Ya he visto esta presentación y conozco mis derechos. ¿Quién es? Soy agente de inmigración. Abra la puerta, por favor. No. Sí, por favor, tiene que abrir la puerta porque soy, de, soy del gobierno. Bueno, tengo el derecho de no abrir la puerta. ¿Cómo que tiene el derecho de no abrir la puerta? Yo soy del gobierno, tiene que abrir la puerta. ¿no? Tengo el derecho de no abrir la puerta y no voy a abrir la puerta. Bueno, le doy otra oportunidad. Abre la puerta, enseguida. Tengo el de no abrir la puerta. Uh, que tenga buen día, señor. Y al fin que el gente de la inmigración salga. Y la cosa importante, aunque él crea que soy indocumentado, él no tiene ninguna prueba que soy indocumentado. So, esta es la importancia de no abrir la puerta y de utilizar su derecho bajo la cuarta enmienda de uh, no abrir la puerta. No tiene que decir tengo el derecho bajo la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana de no abrir la puerta. Sencillamente puede dec decir tengo el derecho de no abrir la puerta. Ok. Digamos que en caso que siempre pelea, uh, el agente de inmigración insiste. Uh, Abra la puerta. Yo digo que no. Uh, uno puede tomar su tarjeta verde. Oh, perdón, no tengo tarjeta verde, por eso estoy en esta situación. La tarjeta roja y puedo... Parece que se le cayó la. Parece que se salió el abogado Mark Silverman del, del workshop. Alfredo. Galina, ¿están ahí? Sí, parece que, que falló su su internet. Uh -huh. eh, si le queremos dar un minuto para ver si va, va a poder entrar otra vez. En caso que no puede entrar, tal vez podemos abrir para preguntas y Shori, no sé si Shori está ahí, a Shori y, y yo podemos contestar. Sí, estoy aquí. Oh, pero Mark is, está, ya regreso. Mark, puede oír. Sí, puedo oír. ok uh, So, esa es la cuarta enmienda. Voy a tratar de hacerlo más rápido en caso que se corte otra vez. Uh, la segunda, el segundo derecho es el derecho, y se, se ve en la tarjeta, de no contestar ninguna derecha, pregunta. Es a un agente de inmigración. Ese es el derecho bajo la quinta enmienda de la constitución norteamericana uno tiene hecho de no decir nada en su contra. so digamos que estoy en la calle. Uh, estoy en la calle. Uh, y un agente de inmigración me acerca. good morning. Uh, sí, buenos días. Uh, soy agente de inmigración. Usted no tiene papeles, ¿verdad? Bueno, tengo el derecho de no contestar ninguna pregunta. Mira, voy a repetir la misma cosa siempre para, para proteger mis derechos. No voy a explicar otras cosas. Tengo el derecho, ¿cómo que tiene el derecho de no contestar ninguna pregunta? Soy de inmigración, soy de ICE. Tengo el derecho de no contestar ninguna pregunta. Otra vez no tengo que decir tengo derecho, derecho a bajar la quinta enmienda de la constitución norteamericana de no contestar ninguna pregunta. Sencillamente puedo decir tengo el derecho de no contestar ninguna pregunta. Si el agente, el agente de inmigración va a tratar de engañarme, ok. Si no quiere contestar esa pregunta. Le hago otra pregunta. Usted, por su acento, parece que usted es de Michoacán, ¿verdad? Tengo el derecho de no contestar ninguna pregunta. Por si yo, si yo digo sí o si digo no, soy de Guanajuato. Entonces, yo he admitido que soy inmigrante. Hasta que yo admito que soy inmigrante, si no lo admito, el agente de inmigración no tiene ninguna evidencia que soy inmigrante. Y él, aunque cree que soy inmigrante, aunque yo no hablo inglés, no importa, él tiene que tener alguna prueba. Por eso es, es como, dicho, como dice el guía. El pez muere por su propia boca. Uh, y por eso, recuerda, no conteste ninguna pregunta. Hay otros, y también si él se pone enojado, está ahí dice: No, tiene que decirme, no, señor, tengo el derecho de no contestar ninguna pregunta. Tengo una tarjeta que explica, y si usted no lee bien español, mira al otro lado que está escrito en inglés. E explica todos mis derechos. Y al último, si no quiere violar la ley, el agente de inmigración va a salir, tendrá que salir. Finalmente... Uh, en caso que lo lleva uno a la oficina de ICE, van a pedir que firme algo importante que no firme. Bueno, estos son sus derechos principales. Recuerda, número uno, no abra la puerta. Y segunda, segundo, perdón, no conteste ninguna pregunta. Y así un montón, miles de personas que han, incluyendo los que han utilizado esta tarjeta, hemos, o la, la organización con la cual labor, trabajaba, había, habíamos uh, repartido como más de un millón de estas tarjetas nacionalmente y otros, aunque no tienen la tarjeta, han, eje, han puesto en práctica sus derechos. Y la inmigración y el agente de inmigración no los han llevado. Uh, OK. Uh, antes de tomar una pregunta, quería agradecerle a, a los voluntarios y también a uh, uh, Santuario uh, por organizar este foro. Yo he tenido el gusto de col colaborar con santuario por desde 84, que es decir, más de 30 años. En esta época yo, uh, yo tenía como 12 años, era un abogado muy joven. Um, entonces, muchas gracias por atención. Si hay unas uh, cortas, uh, si hay tiempo, uh, Uh, Alfredo puede decir si no hay tiempo, uh, puedo contestar alguna pregunta. Y si hay varias preguntas, uh, podemos contestarles al, después de las presentaciones. Sí, muchas gracias, Mark. Si hay una pregunta, dice: ¿Qué pasa si tienen o dicen tener una orden? Ok. Es cierto, hay una cosa que se llama warrant. Uno orden de corte y es difícil que uno sabe y bueno, primero si dice que si está en la puerta y dice que tiene un orden yo voy a contestar por favor mete el orden abajo de la puerta muchas veces no tiene un orden y van a decir bueno Uh, parece que he dejado el orden en, el, en la oficina. Uh, bueno, nomás regresa con el orden y te sirvo uh, café con leche. Será un gusto, pero no voy a abrir la puerta. Ahora, ¿cómo se sabe si el orden es válido? Pero casi nunca es válido el orden porque aunque inmigración tiene un orden de arrestarme, este no es un orden legítimo para entrar porque tiene que ser firmado por un juez no estoy, no firmado por un agente de inmigración y nunca toman el tiempo o casi el tiempo de ir a, a la corte para sacar esta firma. So, en mi opinión, francamente, uh, primero puede uh, decir que voy a llamar a mi abogado, o, uh, pero sencillamente no creo que esta orden es válido. Es tomando una pequeña chance, chance no acurre, uh, riesgo que el orden es válido, pero. Fueran documentados, yo tomaría este riesgo, pero casi nunca es válido. He visto, por ejemplo, un caso: uh, estaban buscando miembros de Mara Salvatrucha, este uh, gang, como se dice, pandía uh, muy violenta de El Salvador, y ellos sí tenían un orden, pero buscando personas regulares nunca es válido. Si nunca es válido y yo tomaría el riesgo y no abriría la puerta okay. gracias este si hay más preguntas vamos a volver a ellas al, al final este ahorita vamos a continuar con nuestras presentaciones okay. muchas gracias gracias. Muchísimas gracias. Para nuestra última presentación, tenemos unas representantes de la Clínica de la Raza. Amanda Rentería y Alondra Vázquez nos acompañan hoy como educadoras de salud y casache, un programa de empoderamiento de la Clínica de la Raza. Su misión es empoderar a las personas a que tomen un papel activo en la construcción de una comunidad saludable a través de varios programas, incluyendo servicios juveniles que ayudan a prevenir la violencia, armar conciencia de la comunidad LGBTQ, servicios para embarazos en adolescentes y arte cultural. Casa Che apoya educa y brinda accesibilidad para que sus comunidades continúen prosperando y manteniendo un estilo de vida feliz y saludable. El día de hoy nos dará una presentación sobre la vacuna contra el COVID y podrán contestar sus preguntas y aclarar dudas que, que pueden uh, tener. Uh, Amanda y Alondra, bienvenidas. Hola, muchas gracias a todos por tenernos aquí. Cuando la presentación se encuentre, podamos empezar. Muy bien dicho, nosotros venimos el día de hoy de parte de la Clínica de la Raza. Vengo con mi colega Amanda Rentera, yo soy Alondra Vázquez y nos acompaña nuestra colega Ana Hernández. Venimos del Departamento de Salud Comunitaria de la Clínica de la Raza y hoy les vamos a presentar sobre la vacuna del COVID-19, más información acerca de COVID en general y recursos sobre el, la cobertura médica. Vamos a hablar sobre lo que es COVID-19, el variante Delta, cómo funciona la vacuna, información sobre la juventud y la vacuna algunos síntomas que podrían sentir al haberse vacunado y al ser infectados con COVID, quiénes pueden recibir la vacuna, algunos recursos de salud y por último vamos a tener preguntas. Antes de pensar, quisiera agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que tienen responsabilidades, probablemente vienen de trabajar. Tienen que cuidar a sus familias, cocinar, limpiar, pero les agradecemos el tiempo que se han tomado para acompañarnos en el día de hoy y aprender un poco con nosotros. Queremos saber un poquito, si pueden poner en el chat, qué saben sobre COVID-19 y cómo se sienten en el día de hoy. Les damos un, unos minutos. Ok, bien. Vemos que se sienten bien, están bien el día de hoy. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Oh, bueno, feliz de educarnos. Claro, es el conocimiento es poder. Oh. Bueno, mala onda que se sienta un poco triste o frusta, frustrado es algo muy normal en, en estos tiempos que estamos pasando. Pero esperemos que después de esta presentación, al final del día, todos los recursos que hemos oído el día de hoy se sientan mejor y conforme vaya pasando el fin de semana. Muchas gracias a todos por compartir. Vamos a pasar a la siguiente, ¿qué es el COVID-19? Bueno, el COVID-19, como ustedes saben, es una enfermedad que le nombramos por corto COVID-19, pero se llama coronavirus. Es una infección causada por un virus que se puede propagar de persona en persona. La enfermedad es causada por un virus nuevo, un virus que empezó en una parte del mundo y ahora se extendió a todo el mundo. Empezó en Wuhan, China, y ahora es parte de nuestras vidas en todo el mundo. Los síntomas que pueden sentir al ser infectados con COVID-19 pueden variar de leves a ser asintomático o tener ningún síntoma a una enfermedad muy grave. Y conforme va pasando el tiempo, un virus es muy inteligente y va evolucionando, que causa a que variantes como ahora Delta vengan a... A existir. So, Delta es una mutación de COVID-19, es una evolución de COVID-19 conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho un poco más fuerte, más infeccioso y con mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización. So el variante Delta y COVID-19, como expliqué, es en sí lo mismo COVID-19 es el variante delta solo que una mutación de ese virus original. Las vemos que las tasas de transmisión son más bajas entre aquellos que son vacunados, queriendo decir que aquellos que han sido vacunados es menos probable que ellos transmitan el virus de una persona a otra, como vemos en la foto. Originalmente, si yo transmitía el virus a dos personas ahora con este variante o esta mutación nueva de COVID 19, lo puedo transmitir a cinco, seis, siete personas solamente yo y esas siete personas a otras siete. Las hospitalizaciones y las muertes siguen estando muy altas entre aquellos que no son vacunados, por lo cual le urgimos y le recomendamos que se vacunen. Y la CDC Recomienda que todos usemos máscaras, no importa nuestro estado de vacunación, ya que hay personas vulnerables que tal vez no puedan vacunarse, pero nosotros tenemos que protegerlas a ellos, igual a nosotros mismos o a nuestros chiquitines que tal vez no sean elegibles para vacunarse aún. Pero igual, si nosotros salimos de casa, podemos traer la enfermedad o algún virus, gérmenes a la casa y poder infectar a aquellos que son más vulnerables, como nuestra población de edad mayor y nuestros chiquitines. Y ahora mi compañera Amanda les va a hablar un poco como de cómo actúa la vacuna del COVID-19. Ok, parece que su audio no está funcionando por el momento, pero vamos a continuar. So, la vacuna 19 de COVID-19 es una vacuna que fue hecha para enseñarle a nuestro sistema de defensas cómo combatir el virus que causa COVID-19. A nosotros, ponernos uh, la vacuna, recibimos una señal a nuestro cuerpo para que cree autodefensas cuando nosotros nos presentamos con alguien que tal vez fue expuesto o está enfermo de COVID. Nuestro cuerpo con esas defensas que va creando sabe cómo combatir al virus, cómo protegerse a sí mismo del virus. Sabemos que las vacunas son efectivas para prevenir el contagio de COVID-19, especialmente las enfermedades graves y la muerte. La vacuna contra el COVID reduce el riesgo de que una persona propague el COVID-19. Y es recomendado que aquellos que son mayores de, 10, de 12 años o mayores se vacunen. Por el momento, la vacuna que ha sido aprobada por el FDA es de Pfizer y nuestros científicos y doctores siguen luchando y estudiando para poder aprobar las demás vacunas, que en este caso serían en Estados Unidos, por uso de emergencia, Johnson ⁇ Johnson y Moderna. Vamos a mostrarle alguna información sobre la proporción de vacunas distribuidas en el condado de Alameda, en el condado en el que la mayoría de nosotros vivimos. Estamos viendo que aquellos que han recibido por lo menos una dosis en un porcentaje bajo somos los latinos, los hispanos y los afroamericanos. Somos los que más resaltamos con también muy poca uh, data de habernos vacunado por completo. Igual los latinos y los afroamericanos. Esto queriendo decir, nosotros somos unas comunidades de color, muchas veces no tenemos los mismos recursos, ya sea nuestro propio idioma o acceso a otros recursos como transportación en nuestros condados o nuestras en la área donde vivimos y eso puede causar de que nuestros esquemas de vacunación no sean altos y pero también somos las personas que estamos más afectadas en este momento por COVID. Okay. Y ahora pasamos a ver el impacto de las vacunas entre el condado de Alameda de aquellos que han sido vacunados completamente que tienen 12 años o más. Estamos viendo que entre en enero y mayo mucha gente empezó a vacunarse, iban íbamos muy bien. Y de junio a ahora, agosto, septiembre, esos esquemas de vacunación no han progresado bastante. Y si pueden ver en las noticias, los variantes han empezado a salir a unos meses atrás, entre junio, julio, principios de mayo, veíamos algunos casos. Okay. Pasamos a la siguiente. Okay. Son casos por estado de vacunación. Igual, referente a, las, a la, la otra información que compartimos, aquellos que están en la línea amarilla son personas que no están vacunadas versus aquellos que son de la línea azul, que son personas que están completamente vacunados. Como vimos en la, en la información anterior, entre abril y aproximadamente mayo, bastantes personas se vacunaron y de julio, de julio a agosto, no vimos mucha vacunación y es cuando se ve el crecimiento de casos entre aquellos que no están vacunados y un poco entre aquellos que sí han sido vacunados, porque la vacuna es una forma efectiva de combatir el virus, pero no te hace inmune al 100%. Igual, reiteramos que esto enseña que la vacuna es la forma... Más efectiva, como vemos, aquellos que fueron vacunados, que completamente ya recibieron sus dos vacunas, la línea azul, han tenido pocos casos a comparación de aquellos de la línea amarilla que no, no tienen ninguna vacuna, que tienen un alto rango de casos de COVID-19. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos protege la vacuna? Nuestro cuerpo es como una casa. COVID-19 en este caso sería un ladrón y la vacuna es nuestro escudo. La vacuna nos, aparte de todas las formas de prevención, como lavarnos las manos o la mascarilla, guardar distancia, limpiar y desinfectar, actúa como la barrera más efectiva para nosotros prevenir COVID-19. Si nos infectamos, no enfermarnos gravemente, caer en el hospital y posiblemente morir pero también de cuidarnos a nuestra familia, cuidar a nuestra comunidad, en este caso a los niños más vulnerables, aquellos de mayor edad. Cuando nosotros salimos a la calle ya no es posible tal vez quedarnos en casa como al principio cuando estábamos todos encerrados en casita cuidándonos. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a estudiar, tenemos que salirnos a ganar el pan de cada día. Entonces necesitamos adaptar todas estas formas de prevención para poder protegernos. Y como vimos en la información que compartimos anteriormente, la vacuna es la herramienta más efectiva para cuidarnos. Okay. So, ¿Quién es elegible para vacunarse? Uh, aquellos jóvenes de 12 a 15 años, de 12 a 18 años, pueden recibir Pfizer. Y todos aquellos que son de 18 años o mayor pueden recibir Pfizer, Johnson y Moderna. Conforme vamos estudiando, vamos viendo los efectos de la vacuna, vamos sacando más información. Estas vacunas están siendo aprobadas poco a poco, pero nosotros estamos sacando a relucir mucha información que nos va a, nos va a ayudar a nosotros a darnos guianza en qué decisión tomar, qué vacuna tomar, a dónde ir. ¿Okay? ¿Okay? Y claro, antes de tomar esa decisión, es importante hablar con un doctor, hablar con alguien que conozca nuestro historial médico. Tenemos que tomar una decisión basada en información concreta. Pero también ten, tomando en cuenta nuestra salud. La vacuna es recomendable para aquellos que tienen problemas médicos crónicos como la diabetes, alta presión, alta, alto colesterol, depresión, alergias. Pero si usted tiene a condiciones autoinmunes como lupus, artritis, romántico de diabetes tipo 1 o condiciones inmunocomprometidas como el VIH, cáncer, es mejor que hable con su doctor, ya que puede estar teniendo un tratamiento médico que puede reducir la efectividad de la vacuna o con tener conflicto con su tratamiento, ¿verdad? Entonces, como siempre, nosotros recomendamos vacunarse, sigue siendo su decisión, pero también tienen que tomar en cuenta su salud y su historia al médico, y esto es algo que tiene que tomar hablar con su familia, pero también con su doctor. Ahora, como los niños están volviendo a la escuela, muchos se preguntan, ¿mi hijo o hija debería de recibir la vacuna? Y sí, el, aquellos jóvenes que sean elegibles, en este caso aquellos de 12 años o mayor, el CDC recomienda que ellos se vacunen es el control es la manera de controlar esta enfermedad infecciosa la manera más segura hay ensayos clínicos que demuestran que las vacunas de COVID-19 son notablemente seguras y efectivas para los adolescentes las vacunas funcionan esta vacuna de COVID-19 funcionan de maneras muy similares a las vacunas que sus hijos ya han recibido de chicos y que nosotros también hemos recibido. Y después de completar sus dosis de vacunación, en este caso Pfizer y Moderna serían dos dosis, Johnson una dosis, pero para sus chiquitines serían dos dosis que serían Pfizer. Ellos tienen menos probabilidades de contraer COVID y si llegan a ser infectados, las posibilidades de que ellos se enfermen gravemente, vayan al hospital. Para ser internados y mueran son muy pocas. Algunos síntomas que podrán experienciar niños y también adultos después de recibir la vacuna son aquellos como la fiebre, pocos escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular. Yo personalmente recibí la vacuna de. Moderna, mi primera dosis en febrero, mi segunda dosis en marzo. Para mi primera dosis al siguiente día tuve un poquito dolor de cabeza, un poquito cansancio, duró solamente unas 5 o 6 horas. Para mi segunda dosis así tuve un poco de fiebre, tuve todos estos síntomas y duró aproximadamente un día, un día y medio, pero... Ya después de que sentí estos síntomas, yo sabía que mi cuerpo estaba reaccionando a la vacuna, estaba creando esas defensas y tomé un poco de medicina, claro, después de hablar con mi doctor, para disminuir estos síntomas y poder ir a trabajar al día siguiente. Y siempre, si ustedes siguen teniendo síntomas como estos continuos por largos tiempos, hable con su doctor y... Si no tiene alguno de estos síntomas, está bien. Eso no quiere decir que la vacuna no está funcionando, solamente quiere decir que nuestros cuerpos individualmente son muy diferentes y son únicos y responden a medicamento diferente. ¿Qué significa al haber sido vacunado por completo? Como mencioné, cuando una persona ha sido vacunado completamente, quiere decir que ya recibió las dosis completas requeridas para la vacuna que se le aplicó. En este, Kaiser, en este caso, Pfizer y Moderna son dos dosis y después de la segunda dosis, dos semanas que haya pasado, su esquema de vacunación ha sido dado por completo. En Johnson, es una vacuna de solamente una dosis, quiere decir que solamente va a vacunarse una vez y después de dos semanas de haber terminado su dosis, usted ya ha sido vacunado por completo. ¿Por qué dos semanas? Se preguntan si ya recibí mi segunda uh, dosis o en este caso Johnson ya me vacunaron. porque tengo que esperarme dos semanas más para estar vacunado completamente? Bueno. Esto es porque le tenemos que dar a nuestro cuerpo tiempo para que él responda a esas dosis, para que cree, cree esas defensas y ya nosotros estar en contacto con gérmenes, a exponernos a otros virus o tal vez exponernos a COVID mismo. Nuestro cuerpo al estar entendiendo lo que le fue, se le fue aplicado está creando defensas y puede reaccionar con más efectividad, efectividad y seguridad a la enfermedad. Ahora, queremos saber de ustedes cuáles son algunas de las razones por las cuales se vacunaron. Personalmente, yo me vacuné para proteger a mis sobrinos. Tengo dos sobrinos de 3 y 4 años y ellos aún no son elegibles y yo tengo contacto con ellos ah, ahora ya un poco más de que me vacuné, pero dado el alto riesgo de mi trabajo de lejitos, pero durante la pandemia no los, no los vi por más de un año y ahora que me vacuné, sus papás de ellos se vacunaron y tomamos las medidas preventivas, yo puedo ahora abrazarlos. Pero, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales ustedes se vacunaron? que aquí vemos en el chat? Por su edad, para proteger a mi familia. Mi compañera Amanda compartió, ha compartido con nosotros para. Ella se vacunó para proteger a su abuelita. Su abuelita tiene la edad de 102 años. Que Dios bendiga su salud. Y. Ella es muy vulnerable, es bastante mayor en edad y gracias a Dios no tiene complicaciones de salud, pero ella se vacunó para protegerla a ella, porque es como su segunda mamá. Igual para protegerse a usted misma, a su familia. Vemos que la familia es bueno, para por lo Okay. Dice, en mayo del 2020 tuve COVID y no estuve tan mal, pero quería asegurarme de no enfermarme de nuevo y proteger a los demás también. Sí. Okay. Por proteger a mi familia, por miedo a esta enfermedad que es mortal. Sí, esta enfermedad es mortal. A mucha gente ha muerto, mucha gente sigue muriendo todos los días y nosotros. Estamos en un país donde tenemos tantas oportunidades y estas vacunas prácticamente no las están, nos, nos están rogando, ¿verdad? Y en otros países, ah, tengo familiares en México, mi esposo tiene familiares en Guatemala, otras personas que conozco en Salvador, en otros países, donde ellos no tienen acceso a las vacunas. Ellos están luchando, viajando para poder vacunarse. Un ejemplo rapidito a uh, mi supervisora. Conoce a una persona de mayor edad de 80 años que vino hasta la área de la bahía para vacunarse porque tenía miedo de, de morirse de COVID en su país, ya que no tenía acceso a la vacuna y desafortunadamente aquí se expuso a COVID y murió. Entonces es, esto es algo muy real, pero por nuestra familia. Tomamos estas precauciones para no enfermarnos gravemente, porque sí, aunque estemos vacunados, uno se puede infectar, pero no gravemente. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? Ahora, eh, como les mencioné, es importante Proporcionarnos apoyo entre nosotros, especialmente para nuestra juventud, para nuestros niños. Ellos tienen muchas preguntas, no tienen tal vez tanto acceso a información como nosotros o posibilidad de entenderla, pero nosotros tenemos que estar ahí para ellos, tenemos que ser honestos con ellos, involucrar a los otros miembros de la familia que posiblemente también tienen preguntas y dudas. Evitar contar historias de miedo que uh, pueda hacer que ellos reaccionen de mala forma o meterles miedo sobre lo que puede pasar, pero es importante ser honesto con ellos y las consecuencias, pero también los beneficios, ¿verdad? Y recordarle que las vacunas igual pueden mantenernos sanos, nos pueden ayudar a combatir esta enfermedad en nuestro día a día, especialmente ahora que los niños están yendo a la escuela y tienen mayor exposición. Y también hay apoyo familiar, que sería la siguiente, ¿eh? conectándonos con los demás, a veces como padres o adultos nos quedamos con ese estrés pero no tenemos que ignorarlo tenemos que hablar ya sea con nuestra pareja con nuestra familia tal vez con los maestros de nuestra escuela o en este caso a otras personas a las que ustedes re, recauden para recursos o información identificar lo, lo que tenemos sobre lo que tenemos control en este caso Tal vez no tenemos control sobre lo que haga otra gente en su casa, cómo ellos uh, tomen medidas para prevenir COVID-19, pero nosotros sabemos y tenemos control sobre nuestras acciones, sobre lavarnos las manos, ponernos la mascarilla, desinfectar, limpiar, tratar de no exponernos si no es necesario. Y también igual como están haciendo el día de hoy, buscando recursos, tomando más información verdad, educándose un poco más sobre lo que está pasando y sobre cómo van evolucionando las cosas, pero conectarnos también con los aspectos positivos de lo que estamos haciendo para prevenir lo que es esta enfermedad y también ver el lado positivo de las cosas, que estamos sanos, estamos con nuestra familia, estamos vivos. Y eso nos ayuda a relajarnos un poco, a recargar baterías y pensar: bueno, pues yo estoy haciendo esto y esto y esto por mí, por mi salud, por mi familia, y me puedo sentir un poco más seguro. ¿Verdad? Pero también comunicando esto con los demás para que ellos también se sientan más seguros y ellos también prevengan uh, esta enfermedad y así sucesivamente, todos como comunidad, ayudarnos. Ahora, ¿cuáles son estos métodos pues, de prevención? Como han escuchado, está el uso de la mascarilla, está el distanciamiento social, está la limpieza y dicen, uh, disinfectación, el lavado de las manos y por último, a la vacuna de COVID-19. Usando la mascarilla, el distanciamiento y la limpieza y el lavado de las manos son cosas muy simples que podemos hacer nosotros todos los días. Y como vemos aquí en la foto, cada una de estas es una barrera o forma de prevención que a nosotros a practicar una estamos un poquito seguros, pero añadir otra y otra y otra hace mucho más difícil que nosotros nos expongamos o propaguemos el virus, pero también para aquellos que no se pueden vacunar aún, ellos se protegen de esa forma, nosotros los protegemos al seguir estos métodos de prevención y al vacunarnos, nosotros nos protegemos a nosotros mismos y creamos una barrera mucho más fuerte y mucho más, reforzamos la salud reforzamos nuestro cuerpo, la salud entre la comunidad, la familia, para protegernos. Y acuérdense que las pequeñas acciones tienen un gran impacto, como vemos aquí en la foto, el, entre otras barreras van practicándose, el virus va pasando menos y menos al llegar, en este caso, a la persona o estudiante. Así que por favor, les ruego que practiquen estos hábitos de salud. Es algo que usted puede hacer por sí mismo, por aquellos seres queridos, por su comunidad y por el mundo. Ahora, mi colega va a hablar sobre el registro de la cobertura médica y Howfersh. Uh, después vamos a poder tomar algunas de sus preguntas si tienen aquellas. Buenas noches. Si ¿Sí me pueden escuchar. Espero que se sí me puedan escuchar. Um, mi nombre es Ana Hernández. Este, soy colega con Alondra y Amanda. Y también soy este educador, educadora de salud, pero lo que yo ayudo más aquí es en cómo asistir a familias que están interesados en aplicar para el medical, um, también el programa CalFresh, que muchas personas lo conocen como el programa de comida estampillas, y también hay personas que son elegibles para Covered California. Um, so este, lo que nosotros hacemos aquí también es que tratamos de educar a nuestras familias o personas que están interesados en cómo es que funciona el medical, cómo se aplica um, este, y qué es el proceso de estos programas. Una cosa que sí yo hago personalmente aquí con las personas que están interesadas es que les hablo de la cobertura, les explico qué es lo que tienen que juntar como documentos para poder aplicar ¿verdad? y cómo es de mantener esa cobertura hay um, muchas veces que muchas personas este, que han entrado aquí al país este y tienen niños menores de edad de 18 años. Eso, esos niños son elegibles para aplicar para la cobertura del medical y les cubren lo que lo, yo le considero el 100% de su cuidado médico, que es las citas del doctor, vacunas, visitas al dentista, el oculista este, y también emergencias al hospital. Esta cobertura se les ofrece a los niños um, pequeños que están entrando ahorita al país que necesitan esa cobertura y definitivamente sí aconsejamos y apoyamos a familias que lo hagan um, sea a veces que hay este cómo les puedo explicar um, información que sea um, que dicen que hubo un tiempo donde de verdad muchas personas no querían aplicar porque tenían el miedo que podían hacer multados o tenían el miedo, ¿verdad?, que si estaban en un proceso de migración, que eso podía perjudicarles. Um, eso ha cambiado bastante, um, especialmente ahorita con la nueva administración que tenemos de Joe Biden. Muchas de esas cosas, el, el temor y el miedo que estuvo hace un, a un año, este, ya ha, se ha detenido. So, definitivamente, como le digo a muchas personas que si tienen preguntas, este, definitivamente estamos aquí disponibles a poder entenderles todo ese proceso para que puedan aplicar sin ningún temor, porque sí sé que hay muchas preguntas alrededor de eso. Um, también para nuestras personas, ¿verdad? Que algún momento ya tengan un permiso de trabajo este son elegibles para el medical dependiendo la categoría verdad del permiso de trabajo este se les puede dar el medical completo o el medical de emergencias pero como les explico estoy disponible para poder darles esa información um, el número que ven ahí en la pantalla que es el 1855 494-4658. Es una línea donde pueden llamar. este Si al momento no estamos disponibles, pueden dejar su nombre y el número de teléfono para comunicarse. Yo, como les dije, me llamo Ana Hernández. Este, eh, puedo poner en el chat aquí mi número de mi oficina y también el número de mi celular del trabajo y me pongo disponible para cualquier persona que quiera informarse más sobre las coberturas que tenemos y los programas que tenemos. Um, les doy muchísimas gracias por permitirme dar esta información a ustedes al ISPE um, um, Santuario. Este que han permitido de dar esta información que es muy válida para nuestra comunidad um, y que a veces. Um, no se les no saben dónde recurrir o dónde ir, pero así como nosotros en la clínica, definitivamente estamos atentos y a la orden para la comunidad que quiera saber más información. Um, so eso es mi pedacito que les puedo dar yo de parte mía sobre la cobertura médica, How Fresh Cover California. Um, como les digo, pueden llamar este número, hablamos en inglés y en español. Y también si hay conocidos que no pueden... Um, que no es el lenguaje en español o en inglés o a veces tenemos um, este familias que hablan el mam o otros lenguajes definitivamente tratamos lo mejor posible en poder asistir a esas familias porque la necesidad de poder tener la cobertura es definitivamente importante especialmente um, en los momentos que estamos este, ahorita pasando por la pandemia so, otra vez muchísimas gracias por de, permitirme a dar un poquito de información sobre la cobertura Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Aquí en el chat puse la, el enlace para si ustedes quieren hacer una cita gratis, claro, no importa si tiene seguro médico o no. En este caso, si no tiene, por favor, comuníquese, comuníquese con nosotros para poder ayudarle. Y puede, llam, puede usar este enlace para... Hacer una cita y obtener un examen de coronavirus, ya sea si se siente enfermo, usted fue expuesto a alguien, o simplemente por requerimiento del trabajo, o si usted desea hacerlo, puede hacer una cita para obtener un examen y también para vacunarse. Si tiene más preguntas, pueden hacerlas ahorita en el chat. Podemos contestarle mm. sus preguntas, y si tiene algo más privado, puede llamarnos. El número también lo puse en el chat, al 510-535-6408. Puede preguntar por Alondra o Amanda, y mi colega Ana puede poner su número aquí en el chat para que ustedes le puedan llamar si tienen algunas preguntas sobre cómo aplicar a cobertura médica o estampillas. Muchas gracias, Alondra y Ana. Hay una pregunta en el chat que dice: Si ya tengo las dos vacunas, ¿es necesario una tercera para donde.? La variante Delta? Por el momento no es requerimiento o el aplicarse una tercera vacuna, pero si usted desea, por su salud, aplicarse una tercera vacuna a partir de finales de septiembre, aquellos que ya han completado su esquema de vacunación, en este caso ya sea dos dosis o una dosis, pueden hacer una cita, hablar con su doctor y vacunarse y recibir una tercera vacuna. Para aquellos que tienen problemas de salud crónicos, es recomendable que ellos hayan completado su, su esquema de vacunación y pasen ocho meses de, ese, de su última vacuna para poder ser elegibles a la tercera vacuna, pero claro, siempre hablando con su doctor ya que puede... A hacer conflicto con su tratamiento médico, como mencionamos. Okay, gracias. Este, si tienen alguna otra pregunta para Alondra, para Ana, la pueden mandar en el chat o pueden levantar su mano también. ¿Alfredo? Sí. Sí, puedo uh, decir algo. Sí. Primeramente, pues quiero dar las la gracias a Clínica de la Raza, Alondra, Ana y Amanda por esta gran presentación y venirnos a educar. Eh, yo soy parte del equipo aquí de Santuario para hacer um, educación comunitaria sobre estos diferentes temas que hemos traído aquí a la comunidad, que son de gran importancia, ¿verdad? Para educar a nuestra comunidad y especialmente ahorita sobre la vacuna, ¿verdad? Que estamos pasando una crisis. Entonces, eh, trabajando en este proyecto, eh, el equipo estamos aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Eh, sobre los temores de la comunidad y por qué mucha gente no se quiere vacunar. En algunos, en algunos casos hay mucha justificación porque es por cuestiones médicas, ¿verdad? Condiciones médicas que la gente cree que las, las vacunas las, las ponen en peligro. Eh, en otras ocasiones son temores fundados, ¿verdad? Por creencias por supersticiones, porque escucharon, verdad, que la vacuna es esto, que la vacuna te va a afectar en esto, verdad, de que la vacuna te va a cambiar el, DNA, el, el ADN, que, verdad, eh, eh, tantas cosas, pues, que no, que, que no más son cosas que la comunidad oye y que no vienen de la parte científica, verdad, y este, es bien bonito porque nosotros estamos aprendiendo aquí y sabemos, pues, que las, las vacunas, ¿Verdad? Para aquellas personas que no tienen condiciones médicas uh, peligrosas que la, que, puedan ten, que la vacuna los pueda poner en peligro, las vacunas son seguras y ya lo demostró. En ¿Verdad? Hay mucha gente que se está vacunando por, por más de un año. Tengo entendido que a nivel nacional hay 200, 200 millones de personas ya vacunados, pero hay un gran número de personas que no se quiere vacunar por A, B o C razón, ¿verdad? Y es algunas de esas ya las dijimos aquí. Entonces, yo trabajando con la comunidad, sí he escuchado de muchas personas, ¿verdad?, que no se quieren vacunar porque tienen algunos uh, temas de, 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 de um, conflictos con su salud, ¿verdad? Entonces, este, ustedes ya mencionaron algunos de estos, ¿verdad? Eh, algunos de los que yo he escuchado es, por ejemplo, a personas que tienen problemas de circulación con la sangre, ¿verdad?, problemas que una persona tuvo uh, operación de, de, um, de su riñón, ¿verdad?, este y pero el problema y pero este problema se hace más grande especialmente con nuestra gente indocumentada porque verdad si ellos quisieran vacunarse muchos de ellos no tienen acceso a un medical no tienen acceso verdad a una aseguranza médica o en otras palabras a ir a un doctor verdad y, y platicar con el doctor y que el doctor le diga verdad tú no te puedes vacunar porque solo entonces la gente no debería de vacunarse eh, en mi punto de vista verdad y no es, no es que la gente lo tiene que hacer así. Entonces, este, yo siento que este es un, un, un problema de sistema, ¿verdad? Porque a dónde puede ir la gente, ¿verdad? Que no, no tiene acceso a medical, que no tiene acceso a un seguro a un seguro médico, que no tiene plata para pagarle a un doctor, ¿verdad? Para que pueda hablar, eh, puede hablar con el doctor y que la persona se sienta segura, que se puede vacunar y que va a estar bien, ¿verdad? Porque sí hay casos. ¿Verdad? Que la gente no se puede vacunar, pero ese es el doctor que nos define. Y me imagino que le van a dar un, una, una carta, un documento, ¿verdad? Para, para que, donde le dice, tú no te puedes vacunar. Hacia o sea, donde yo veo que vamos, vamos con esto de, la, de de esta crisis, ¿verdad? Eh, de este virus, ¿verdad? Es que posiblemente en un futuro uh, nos van a estar exigiendo esta tarjeta, este certificado que nos dan a todas las personas que ya nos vacunamos. Y que posiblemente en un futuro no sabemos cuándo va a pasar no nos van a dejar entrar a ciertos lugares. Entonces mi pregunta sería qué podemos hacer para estos hermanos, verdad, eh, inmigrantes, verdad, que no tienen acceso a un doctor y que se quisieran informarse más sobre sobre verdad sus condiciones eh, médicas y con, con respecto a la vacuna verdad eh, ¿dónde, dónde pueden ir cómo cómo podemos nosotros ayudar a ellos a conectarlos con ustedes para que puedan hacer preguntas uh, porque el trabajo de nosotros no es no es uh, eh, convencer a la gente que se vacune el trabajo de nosotros es darle a la gente la educación y la información correcta que ellos no escuchan allá afuera verdad eh, para que ellos, ellos sean los que decidan los que se quieran vacunar porque la verdad es que media vez eh, la mayor parte de personas no nos vacunemos, este virus eh, va a seguir haciendo struggles y posiblemente las economías van a seguir siendo muy afectadas, no solo en Estados Unidos, no, sino alrededor del mundo. ¿verdad? Entonces, nomás quería, quería tocar eso porque estamos aprendiendo muchas cosas y yo creo que otros compañeros aquí, del, del, uh, uh, los compañeros que estamos haciendo alcance comunitario y educación. Eh, están también uh, pienso yo que estamos teniendo experiencias similares con la, con la comunidad. no más eso. muchas gracias por compartir y muy bien dicho. Uh, me alegra toda la información que comparto con ustedes son puntos muy válidos. como el abogado mencionó, todos tenemos derechos y en este caso todos tenemos derecho a vacunarnos. no importa de estatus legal. no importa si tenemos o no seguro médico claro, a aquellos que tienen seguro médico, tienen acceso a un doctor, es más fácil de ellos hablar con un doctor y preguntar sobre su historial médico, alguna pregunta que tengan sobre efectos que puedan suceder. Pero a uh, cada lugar, especialmente bueno, puedo hablar yo personal por la clínica de la Raza, tenemos un doctor presente puede contestar esas preguntas, en caso de que estén aplicando a seguro médico y no tengan un doctor y no quieran esperar, es algo más urgente, ya que estamos viendo que está siendo requerido en muchos lugares ya desde el día de hoy. ¿Verdad? La clínica de la Raza ofrece como presentamos recursos de seguro médico para todos aquellos, no importa de estatus legal de lo que gane nosotros le vamos a atender pueden contactarse con mi compañera Ana Hernández y hay programas en el condado de Alameda o si ustedes pertenecen a otro, a otro condado hay programas que ayudan a las personas que son indocumentadas o su estatus legal es un poco más complicado no sé si eso conteste su pregunta sí sí gracias y también la, la, las personas que están aquí eh, también pueden hacer la cita registrarse con ustedes a través de nosotros les podemos hacer la cita con la clínica y también hacer saber a la comunidad verdad que estamos trabajando en esta campaña y y que pueden llamarnos verdad um, para hacer um, para, para, para hacer una cita a través de nosotros. Alfredo, no sé si podemos poner el número en el chat donde nos pueden llamar. Sí, y también si tienen alguna otra pregunta o nosotros, o quiere que los contactemos con uh, más información sobre, sobre la vacuna, sobre COVID-19, si no tienen acceso a un computador y quieren informarse sobre lo que está pasando, mientras van evolucionando las cosas, puede contactarnos y nosotros podemos ya sea hablar con ustedes, contestar sus dudas, darle más información o en este caso a darle otros recursos a los que usted puede ir y tomar como seguro médico, dónde hacer un examen, dónde vacunarse. Si no tiene computador y no puede usar el enlace, nosotros podemos tomarle sus datos y hacer esa cita por ustedes. Y si usted necesita hablar con un doctor, claro, el día de su cita va a poder hacerlo. Pero también, si usted se presenta en un lugar donde vacunen, si está cerca de un lugar y está interesado o tiene alguna duda, siempre va a haber alguien presente que pueda contestar esa pregunta, ya sea un doctor o alguna enfermera o alguien con certificado médico para poder atenderla. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, nosotros vamos a estar en la pulga del Coliseo de Oakland en la fecha septiembre 19 y octubre 17, donde vamos a estar vacunando a la comunidad y vamos a tener doctores presentes para contestar su pregunta. Otros recursos como mi compañera Ana Hernández va a estar ahí ayudando a la gente a aplicar a medical, aplicar a recursos de comida como CalFresh, vamos a tener otras mesas hablando sobre sobre la salud mental, sobre otros recursos de comida para jóvenes, para adultos y otros programas y probablemente East Bay Sanctuary nos, o el santuario nos puede acompañar ese día para ayudarles y como uh -huh. dice, como mencionó nosotros no estamos aquí para convencerle, estamos aquí para ofrecerle información para educarle. Al final del día, nos, cada uno de nosotros tenemos la opción de ya sea seguir recomendaciones o no, pero claro, lo tenemos que hacer como mencionamos por nosotros mismos, por nuestra comunidad, por nuestros seres queridos y por el mundo en este caso que está sufriendo y las cosas van evolucionando rápidamente y esto ya puede ser. Peor o pueda mejorarse. Alondra, ¿me oyes? Es Ana. Hi, Ana. Hola. Hi. Um, Guillermina Pérez tiene una pregunta que tiene la mano levantada y después a uh, Marta Alejandro Castillo. No estoy segura si queremos contestar preguntas al momento o ya que terminemos con todas um, la, las presentaciones que han presentado hoy. Uh, no sé, Alfredo, ¿podríamos contestar? Sí, ya podemos seguir con las preguntas. Guillermina, si gusta hablar, por favor. En realidad no era una pregunta, solo quería comentar algo eh, que se me hace importante. En mi familia experimentamos um, eh, la infección, bueno, o la enfermedad del COVID. Y mi comentario es, solo quería dejarles saber que um, en mi familia una persona estaba vacunada y otra no, y se contagiaron al mismo tiempo. Una se puso muy grave, la que no estaba vacunada. Y la persona que estaba vacunada eh, tuvo síntomas, pero no tan fuertes como la persona que no estaba vacunada. Entonces, solo quería agregar eso, que en realidad funciona. Para todos, cada persona somos diferentes, pero en mi experiencia, de verdad, lo vimos de ambos lados y vimos realmente funciona. Eh. Sí, muchas gracias. Y sí, como esta historia, muchos, yo también. Uh, tengo una mi tía que es bastante joven tiene 35 años ella se vacunó terminó su esquema de vacunación y se sintió un poco mal no sabía exactamente lo que estaba pasando pero fue al doctor y ella pensaba que eran alergias pero en realidad se volvió se infectó de COVID ya estando vacunada ella pensaba como muchas personas que la vacuna nos hace inmunes a, a COVID ya no nos podemos enfermar pero la realidad es que nos ayuda a prevenir el virus, a propagarlo y a enfermarnos gravemente. Claro, sus síntomas fueron tan leves que ella pensaba que eran alergias. Y como esta historia hay muchas y da efectividad a la información que le estamos dando hoy, como, nos, como mencionaron, nosotros no estamos aquí para convencerles, para darle información errónea, pero para darle información correcta para educarle y para en este caso combat, eh, compartirles nuestras experiencias como personas como personas que trabajan con la, con la comunidad y muchas gracias muchas gracias por por compartir con eso eso con nosotros la verdad sí que hace una diferencia sí tenemos otra pregunta de Marta Marta puede hacer su pregunta ya No se escucha, Marta. Sí. ¿Me escuchas? No, no se escucha muy bien. Me escucha. Oh. Si sí, gusta escribir su, su pregunta en el chat y nosotros la, la leemos. Hola. Hola, ahora sí ya la escuchamos. Si gusta mandar su pregunta en el chat y ahorita la contestamos. Ahora vamos a dejar que Beatriz haga su pregunta. Okay. Buenas noches. Um, yo solo quería hacer un um, no comentario, sino um, como un ejemplo para que mucha gente entienda. Ya ve que aquí en los Estados Unidos aún uno le requieren que tenga un seguro en el carro por si acaso tiene un accidente. O sea, la vacuna para mí es como si yo tengo un seguro en el carro. Yo no me voy a ir a accidentar uh, en el carro porque yo quiero accidentarme. Si pasa un accidente, por eso es la palabra accidente. No es cosa que uno va a querer hacer. Um, so para mí la vacuna es eso, es un seguro, pero que no, te, no es como que... No te puedes enfermar, sí te puedes enfermar, pero no te va a hacer tanto daño. Lo mismo cuando no tiene el seguro del carro, uno choca, tiene el accidente y el seguro le paga a uno para que uno no tenga que gastar tanto de, de su bolsa. Solo una comparación. Sí, es un muy buen ejemplo de eso. Gracias por compartir. Este, tenemos otra pregunta en el chat dice mi pregunta es yo estoy vacunada pero mis niños no y en este momento los tengo enfermos quiero saber dónde puedo hacer la prueba sí uh, puede hacer la prueba en el enlace que compartimos y, o también uh, puede llamarnos a nosotros nosotros le podemos tomar sus datos y agendarle una cita para una prueba de coronavirus a la fecha que y hora que usted se le proporcione para poder determinar qué infección es con la que están luchando. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para, para Londra o para Ana? ¿Alfredo? Sí. Hay una pregunta ahí de parte de Marta donde dice, yo tengo un servicio médico, pero no tengo servicio de ontología y por fuera es muy costoso. Creo que no la, uh, no la contestamos, ¿verdad? Que se llama Valley Head Plan. So no sé si la clínica tiene una respuesta sobre para eso. Sí, la, uh, gracias, Marta, por uh, respeto su pregunta. La clínica ofrece servicios de dentales, ópticos, servicios de salud general, ginecólogos, de salud mental uh, y también servicios legales. Si usted necesita servicios dentales y se registra como miembro de parte de la clínica de la raza, eso es uno de los servicios que podemos agregar en este caso a su membresía. Claro, el costo depende de muchos factores, necesitaríamos hablar con usted, agendarle una cita para poder determinar a su elegibilidad. Y si en este caso la clínica de la raza le queda muy lejos, no está en su condado, puede hablar a un representante en su condado para poder informarse sobre otros recursos, ya sea de salud o dentales, y nosotros le podemos ayudar con eso también. Ok. ¿Alguna otra pregunta para Alondra para Ana? Ok, si ya no hay más preguntas para ellas, vamos a regresar a una pregunta que, que había en el chat para Shoiri. Esta pregunta dice: Yo tuve un accidente donde me quebré el tobillo, pero ya estoy en recuperación sin asistencia monetaria de ningún tipo. ¿Eso me afectaría de alguna manera? Uh, en cuanto a inmigración o solicitud de inmigración, no creo que afectaría. Tal vez necesitamos más um, detalles, pero, o sea, enfermarse o accidentar y quebrar un tobillo, eso no, no, tiene, no, no tiene efecto en su caso de inmigración. Okay, espero que eso haya contestado su pregunta. Este, dice otra vez en el, en el chat, dice, tuve emergency medical, pero para poder hacer la cirugía solamente. Muchas gracias por la respuesta. Oh, okay. Okay. Sí, es de cualquier tipo de medical que usted haya usado no afectaría a su caso de inmigración. Ok ahora hay una pregunta para, para mark dice cómo puedo obtener las tarjetas rojas bueno um, creo que una, una manera más fácil es de obtenerlas por medio de santuario Uh, ustedes tienen un método uh, ustedes tienen muchos tarjetas yo sé ¿Tienen, ustedes tienen una respuesta Manuel bueno yo creo, yo creo que sí este, básicamente tenemos un protocolo de que la gente no puede venir a la oficina si no es por cita pero como esto es solo para venir a recoger una cosa bien simple no creo que te, tienen que hacer cita solo tienen que tocar la puerta esperar afuera y yo creo que la persona que esté ahí uh, les puede dar la tarjeta roja. Las tenemos ahí bien accesibles. No creo que no va a haber ningún problema. También me pueden, me pueden llamar a mí um, al área 510, 540, 5296, extensión 105. Lo voy, a poner, lo voy a poner aquí en el chat para que agarren el número. Manuel, ¿puede poner su dirección de santuario también? Sí. Gracias. Gracias. Mm -hmm. Ok, también había una pregunta para Mark. Él ya la contestó en el, en el chat, pero la quiero repetir por si alguien más tenía la misma pregunta. Dice, al, mo al mostrar esta tarjeta no será muy obvio mi estado migratorio. A lo que Mark contestó, el hecho de que usted o cualquier persona use la tarjeta no es evidencia válida. Que la persona es indocumentada. Es cierto, uh, nunca lo han, no hemos tenido ningún problema con inmigración, con ICE diciendo, ah, usted me dio esta tarjeta, ese es indocumentado. Nunca hemos visto que ellos utilicen este pretexto para arrestar a una persona. I mean, estoy hablando del área del Bahía, no puedo decir por el país. Okay. Hay otra pregunta para Mark. Dice si alguien de mi familia tiene orden de deportación, corro riesgo de que migración venga a mi casa. Uh, si sí, hay, sí, hay un orden de deportación, me escuchan. No sí. estoy... Si hay un orden de deportación, ahí uh, podría venir a su casa. Lo interesante, uh, tenemos, uh, había un caso así de un, la madre de un dreamer hace años. Ella tenía un orden de deportación. Y ahí llegó a la casa y el hijo me llamó. Y yo que uh, que probable, un orden de deportación no es un orden de corte que justifica que permite la entrada de la gente de ICE entonces aunque este yo le dije no abre la puerta no tiene que uh, abrir la puerta y aunque el orden de deportación era válido, ahí no tenía derecho a entrar. Ahora, si uno tiene orden de deportación, si yo tuviera orden de deportación, uh, por la, uh, probablemente cambiaría mi dirección. Si el orden de deportación está por la calle 10, Creo que tal vez vale la pena que yo cambio mi residencia a la calle 18. Pero uh, porque en la práctica ICE va a poner mucha presión para que la persona salga o, la, o ICE puede estar esperando afuera de la casa. Uh, pero la respuesta es que este no le da derecho, permiso a este entrar pero mi consejo práctico es de buscar otra dirección. Hay una pregunta para Shoiri. Dice, quiero preguntarle, yo ya me retiré, eso no me afectará en caso de que arregle algún día. También tengo Medicare. Sí, este... Primero, es depende de cómo usted va a arreglar su estado, cómo va a poder uh, pedir residencia. Digamos que es por uh, miembro de su familia haciendo petición familiar. Uh, entonces, ¿cómo están los reglamentos de inmigración ahora? Es que esa persona que está haciendo petición tiene que hacer como una promesa a inmigración o al gobierno diciendo que esa persona va a cuidar a usted uh, económicamente si usted necesita ayuda. Y eso es suficiente, aunque haya recibido medical, no le afectaría uh, por ahora. No le puedo garantizar que así va a seguir porque leyes y reglamentos siempre pueden cambiar. Si usted está arreglando su estado, agarrando residencia uh, por medio de otros. Uh, otras maneras que no sea de petición familiar entonces uh, carga público no tiene nada que ver con su caso como están los reglamentos ahora okay. ya no hay más preguntas en el chat pero si alguien más tiene alguna pregunta este, pueden alzar su mano o mandarla uh, quiero hacer un anuncio muy rapidito. Para los que tienen TPS, porque alguien preguntó si compartimos la información acerca de TPS, actualización de, de lo que está pasando desde ayer. Uh, no tenemos tiempo de hablar de eso hoy, pero estamos organizando otro foro uh, para los TPSianos uh, en unas semanas, tal vez en dos semanas. Uh, vamos a mandar, tal vez ya recibieron un mensaje de texto hoy o si no han recibido, van a recibir esta noche. Uh, pero vamos a mandar otro mensaje tal vez próxima semana para invitarlo, invitarlos al foro uh, para los tepecianos y actualizarlos de lo que está pasando ahora y qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Uh, vamos a hablar de eso uh, en unas semanas. Hey, muchas gracias, Shori, por ese anuncio. Este, si ya no hay más preguntas, me gustaría cerrar este foro comunitario, comunitario agradeciendo a todos nuestros panelistas por su tiempo y su voluntad de compartir esta información con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañaron esta noche. Y si algunos de ustedes tienen algunas preguntas o dudas, aquí están los datos de, del santuario para que puedan llamar y conectarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Mark, muchísimas gracias. Amanda, Londra, eh, Ana, muchísimas gracias. Shori, gracias, fue muy, muy uh, bonito workshop. Gracias a ti, Manuel. Ok, yo pienso que...